Hola y bienvenidos a Demás Tecnología. El día de hoy regresamos con el Demás Tecnología Te Responde. Lo habíamos tenido abandonado por unos días porque, bueno, hemos estado con las agendas un poco apretadas, pero el día de hoy regresa ya el Demás Tecnología Te Responde, así que vamos a responder las preguntas del video anterior y para la próxima semana, sí, el martes como ya es costumbre, simplemente deja tu pregunta en el cajón de comentarios. Así que, sin más ni más, comenzamos. La primera pregunta nos la hace Esteban Campos, nos dice: ¿cuál me recomendarían, el iPhone 6S o el iPhone 7? Me interesa la cámara, procesador y batería. No hay, digamos, una diferencia tan marcada. Una de las ventajas que yo sí le encuentro al iPhone 7 es el tema de que tiene estabilizador óptico de imagen respecto al 6S. En el caso del 6S solamente la versión Plus la tenía. Ese es un pro en favor del iPhone 7. La apertura también es mayor en la del iPhone 7, así que de todas maneras, y yo no creo que encuentres tanta diferencia de precio entre ambos, recordando que ya hay una generación posterior como es el iPhone 8 e incluso el iPhone X. Entonces yo te diría, apuesta tus fichas por el iPhone 7. Flavio Sebastián Vázquez nos pregunta: hola, me gusta mucho esa sección del canal y esas son mis preguntas. ¿Creen que los Galaxy J de este año tengan mejor hardware en cuanto a detalles como USB-C, botones retroiluminados, etcétera? ¿Qué esperan de Sony y qué le falta para tener lo mejor del mercado? Mira, respondiendo a tu primera pregunta, no sé si vayan a apostar por algo tan premium en la familia J. Recordemos que es una gama de entrada más que todo en, digamos, en los segmentos en la familia de Samsung. Por otro lado, el tema de Sony ya lo hemos visto con el XZ2 en el Mobile World Congress. Esperemos pronto también tener el equipo para poder probarlo. Veo cosas positivas como que han mejorado el diseño frontal, se han acortado bastante los marcos que eran bastante grandes en las versiones XZ Premium y XZ1 del año pasado. Pero siento que le sigue faltando algo. El lector de huellas, sin haber probado el teléfono, ya digo que es una de las peores posiciones. Si creíamos que Samsung había cometido un error con el S8 o incluso con el Note 8 en la posición del sensor de huellas, pues créeme que Sony parece que ha metido la pata aún más con ese tema del lector de huellas en la posición prácticamente central de la parte posterior. Muy incómoda, al menos por lo que se ve en videos. Así que yo espero que saquen una XZ2 Premium o se inventen algo por ahí en la gama alta que, pues, finalmente nos traiga un equipo con mejores, digamos, los bordes más reducidos. Y sobre todo que el lector de huellas o lo posicionen más en la parte más de arriba, o no se hagan algo ahí diferente, o por último que lo regresen al lateral, que creo que era una buena posición que ya se había vuelto bastante familiar para los equipos de Sony. Iván Rigra nos dice: un celular que supere o esté al mismo nivel que el S7 Edge, me interesa el mismo rendimiento de cámara a menor precio. Mira, el S7 Edge es una de las mejores cámaras que vas a poder encontrar en el mercado, incluso al día de hoy. Si quieres algo más o menos de ese estilo, yo te recomendaría, podrías ir como por un Mate 9, tal vez de Huawei. Te recomendaría también bastante la familia de los Galaxy A8, A8 Plus. En verdad tienen muy buenas cámaras. Se podría decir que prácticamente están al nivel del S7 Edge. Y son teléfonos mucho más actuales, así que podrías ir por ahí. Tienen el concepto este del Infinity Display y todo, es una opción. Si no, también podrías siempre optar por algún OnePlus, pero en verdad es difícil encontrar opciones más baratas que el S7 Edge al día de hoy que sean mejores en cámara o al menos iguales. La siguiente pregunta nos la hace Adrián Ise y nos dice: ¿es mejor el Huawei i5 2017 o el Huawei i6 2 o el ZTE V6 Plus o V8? Mira, de ZTE no te puedo decir mucho, no te puedo hablar mucho ya que no los hemos probado. Con respecto a los Huawei i5 2017 y i6, yo te diría que vayas por el i6 2, me parece todavía buen terminal, aunque el tema de la versión de software por ahí que está un poquito ya muy desactualizada, ¿no? Yo creo que al día de hoy puedes encontrar mejores opciones como el P9 Smart, incluso me atrevo a decir el P9 Lite 2017
o alguna opción como los teléfonos que seguramente van a venir ahora o ya han llegado, tipo P-Smart, que lamentablemente no lo hemos probado aún. Dudo mucho que lo lleguemos a probar, no sé, pero podría por ahí ser una buena opción. Date una vuelta por algún por alguna tienda que lo tienda que lo tenga en exhibición y fácil que lo puedes testear un ratito. Álvaro André Arteaga nos dice: ¿qué opinas del Huawei P Smart? Es un buen terminal, saludos. Difícil opinar, no lo hemos probado. Lo vimos en la presentación, lo pudimos toquetear un rato. Parece un terminal correcto para la gama. Me hace recordar mucho al P10 Selfie, pero en realidad difícil darte una opinión sin haber probado el equipo. José Luis Cabrera nos dice: ¿qué tal? ¿Cuál me recomiendas? ¿Un Huawei P Smart o un Samsung J7 Neo Prime? Sería bueno una review del primero. Saludos. Igual, difícil recomendarte alguno. Yo creo que el tema de la pantalla, que es un formato 18:9, por ahí podría jugar a favor del P Smart, pero en verdad no he probado ninguno de los dos. Difícil darte una opinión. La siguiente pregunta nos la hace Latin World, nos dice: yo me quiero comprar un J7 Pro, pero no estoy tan seguro, la verdad. Para lo que más quiero el celular es para los juegos, ya que soy esos que juegan mucho a los juegos con buenos gráficos. Díganme, está bien, un poco, la escritura es un poquito complicada. Mira, si quieres un teléfono que realmente te corra juegos pesados, yo escogería más un teléfono de la familia, incluso me atrevo a decir algún miembro de la familia A5 o el A7 2017, te van a dar un mejor rendimiento, creo yo, que lo que vas a encontrar en este J7 Pro, así que sería cuestión de que lo tengas en cuenta. Jorge Salazar nos dice: saludos desde Costa Rica, el iPhone 6S Plus vale la pena el día de hoy, de 32 GB a $410. $410, considerando que es la versión Plus, es una buena opción. Vas a tener estabilizador de cámara, una pantalla en buena resolución, gran tamaño, buen rendimiento de batería y el precio. Y la capacidad, que es de 32 GB. Tienes grabación en 4K, me parece, también con el 6S. Tienes 3D Touch. Vas a poder actualizar la última versión del sistema operativo. Así que yo creo que sí sería una muy buena compra a $410. Bueno, esas han sido las preguntas que nos han ido dejando a lo largo de la semana, bueno, no de la semana pasada, sino de la última semana que tuvimos el de Más Tecnología Te Responde. Las disculpas del caso por no haber podido en estas 2 o 3 semanas, me parece, creo, haber lanzado este video. En verdad hemos estado muy complicados con el tiempo, pero bueno, ya nos hemos organizado más o menos y pues ya podemos tener el de Más Tecnología Te Responde de vuelta. El próximo martes otro video de Más Tecnología Te Responde, así que sus preguntas en el cajón de comentarios. Si les gustó el video, no olviden regalarnos un gran me gusta. No olviden sobre todo suscribirse al canal porque el fin de semana hay una sorpresa, tienen que verla, no se la pueden perder, así que muy atentos y listos para participar por un teléfono que era el premio pues que habíamos ofrecido por los 10.000 suscriptores y que ya tenemos listo para sortear. Así que muy atentos al canal, muy atentos a las redes sociales, síganos en Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus. También pueden seguirme en mi cuenta, en mi nueva cuenta de Instagram, me encuentran como Eduardo Blogger por si quieren darse una vueltita y ver más o menos el día a día, los eventos a los que asistimos y demás, desde el punto de vista ya solamente mío y no del canal. Así que bueno, muy atentos a todo, se viene el sorteo, a suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones inmediatamente subamos el video de sorteo y todos los videos en general. Ahora sí, eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por vernos y nos vemos a la próxima para seguir hablando de más tecnología.